Me gustaría saber un poquito más acerca de los planes que tiene BP para continuar en México. ¿Cómo avanza la estrategia de expansión en estaciones de servicio? Bueno, nuestro compromiso con México pues es un compromiso intacto, sigue siendo un mercado prioritario para la compañía y mantenemos nuestros planes de expansión bajo un esquema que yo denominaría mixto, en donde nuestro principal socio comercial sigue siendo y va a seguir siendo Pemex desde el punto de vista de suministro y complementaremos este suministro con algunos proyectos de carácter privado para complementar el suministro de Pemex, ¿no? Adicionalmente, seguimos avanzando en nuestro programa de diferenciación y buscamos seguir innovando en el mercado a fin de continuar ofreciendo a nuestros clientes un excelente servicio, litros completos y un combustible de calidad, ¿no? Estamos presentes en 29 estados del país con 537 puntos de venta, con 537 gasolinerías, lo cual da una cobertura pues de aproximadamente el 90% del territorio nacional desde el punto de vista de los estados donde estamos presentes. Y en estas estaciones, quizá por compartir también un dato que a mí me parece muy relevante, atendemos diariamente a más de 700.000 clientes. Es decir, todos los días hay 700.000 mexicanos que se acercan a una estación de servicio de BP y que confían en nosotros, ¿no? Les garantizamos un servicio de calidad y les garantizamos, obviamente, el despacho completo de su combustible con tecnología Active, que, como sabes, ayuda a limpiar los motores y a otorgar el rendimiento pues, que los clientes esperan, ¿no? México continúa siendo un mercado estratégico y la verdad es que gracias a la confianza de los consumidores mexicanos estamos muy animados y comprometidos para seguir creciendo día a día y mejorando día a día, satisfaciendo sus necesidades.